Ha estado aquí durante millones de años. En su cuenca han vivido desde dinosaurios hasta nuestros más antiguos antepasados. Fuente de vida, fuente de trabajo, fuente de inspiración. El lago de Chapala no solo proporciona alimento y agua para el sustento de la vida de la región, sino que también funciona como un rasgo cultural único que dota de una identidad sin igual a todos los pueblos que están asentados en su ribera. Ubicado casi su totalidad en el estado de Jalisco, el lago de Chapala se encuentra a una distancia de 50 kilómetros de la ciudad de Guadalajara y su cuenca colinda con los municipios de Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Jamay, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán el Alto en Jalisco, y en Michoacán con los municipios de Briseñas, Venustiano Carranza y Cojumatlán de Régules. Chapala es el lago más grande de México, con una superficie aproximada de 1.112 kilómetros cuadrados. Su importancia en el ecosistema de la zona es invaluable. Regula el clima, cuenta con especies de animales y plantas endémicas del lugar y limpia el aire circundante. Se tiene registro de presencia humana desde la época prehispánica y desde entonces ha sido un importante centro poblacional, económico, turístico y cultural. Pues el lago, pues se puede decir que es todavía nuestro futuro, es futuro todavía para los que vienen atrás. Entonces es un lago pues muy bonito para nosotros, sí, que más pues nosotros aquí hemos más yo que he estado aquí viviendo, nos da gusto pues porque nos venimos acá a pescar. Es una zona, pues diría yo que es rica porque hay mucha agua y se puede trabajar en ambas cosas, pues en la agricultura, ganadería y pesca. El beneficio que nos da la laguna es que en estos ejidos, lo que es el ejido del Fuerte, Las Tortugas, San Andrés, el Nuevo Fuerte y el Pedregal, estos ejidos nos beneficiamos de la laguna porque de ahí nos dan el agua para regar el trigo, la temporada del trigo. Y nosotros hacemos dos cosechas por año. El beneficio es que nos administra el agua. No la cobran, pero nos la administran. Si no conservamos ahorita cuando menos el agua del lago de una forma sustentable, de no contaminarla más, le estaríamos dando un gran beneficio. No te puedo hablar de mil formas que hay que trabajar en él, o sea, simplemente imagínate la cantidad de hectáreas que se riegan alrededor del, que se siembran alrededor del lago, de las cuales tiramos abonos nitrogenados por miles de toneladas, insecticidas por miles de toneladas, venenos para suelo por miles de toneladas. Entonces todo ese deslave ahorita en lluvias va a caer al agua, imagínate cómo estará, no sé. Ocotlán es un pueblo de mueblerías, entonces hay muchos talleres donde se produce la herrajería, el herraje del mueble. No hay un lugar en todo Ocotlán donde se tire el desecho, todo ese desecho va directo a la laguna. Y según yo, pues es radiactivo y lo poco que yo sé, con lo que se hace el herraje de los muebles, todo eso se va a dar a la laguna. Porque está muy contaminado, antes no había contaminación, había otras especies de peces de los que hay ahorita. Antes no había la mojarra o tilapia, como le nombren ahorita. Pues después la sembraron. El atractivo principal era el lago. Los pescadores de aquí, de Jamay, lo que hacían era salir de pescar, lavar su canoita y luego arrimarse aquí con su motor y llevar a la gente a pasear. Y ese atractivo pues ya se acabó. Y no me diga que a usted no le gustaría estar ahí sentado en el muro ese, ¿verdad?, sin zapatos, metiendo los pies al agua, ¿verdad?, o viendo llegar las olas a retachar ahí. Sí, uno de los atractivos principales era ese, el lago. Del tiempo que cuando se secó la primera vez,
De eso yo me acuerdo poco porque se llenó, tendría yo algunos 7 años. Y había otras piezas, había bagre, que a lo mejor todavía hay, pero ya muy adentro, charal, había una que le nombraban lisa, pescado blanco pues, también, y la carpa común, y popocha, que también le nombraban, sabía mucho de eso. Ahorita creo que ya no hay. Cuando va uno a pescar para sacar alimento, para extraer pescados, los pescados salen deformes, incluso salen con la cara chueca, la cola muy corta. Hemos notado que no sé si sea causa de la contaminación. Todo estaba muy bien, todo estaba muy limpio. Desgraciadamente la ¿cómo se llama? El progreso. Hemos ido acabando con todo. Han pasado presidentes y presidentes de la República y estamos pugnando, ¿verdad?, porque nos regresen nuestra agua, porque como no hay agua, tanto, más que nadie Guanajuato se ha aprovechado en construir más presas, que qué barbaridad. Guanajuato, el Alto Lerma, que es allá del Estado de México, Querétaro y parte de Michoacán. Entonces, lo que les sobra es lo que nos dejan pasar. También hemos notado que la han ido aterrando, ¿verdad? Hay empresas grandes que desconozco cómo han conseguido los permisos para irla aterrando, ¿verdad? Hay una cota de la 96 donde tiene un límite la laguna y yo sé que Aguas Nacionales por ahí tiene una ley que especifica que no debe de haber ni fincas ni cercas, algo así, ¿verdad? Y es todo lo contrario, la laguna la están recorriendo hacia adentro, la están aterrando con grava, y mucho, no creas que poquito. Es importante la conservación, pero ¿cómo controlas eso? Cuando menos te puedo decir, ojalá y se haga un manejo bueno del lago, pero ¿de qué agua o de qué lago estamos hablando, no? Eso sin contar todo lo que viene de los otros estados que acarrea el río Lerma, ¿no? De Michoacán, del Estado de México, de Guanajuato. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De hecho, pues que la laguna se está secando. Ahorita ya los pescadores pues les están batallando mucho. Pues ya me lo imagino ya más sucio, se puede decir. Ya más contaminado. Sí, porque como ahorita, por ejemplo, que llueve, entra mucha agua, por ejemplo, acá del río Lerma, y pues a veces los ríos vienen contaminados y toda esta contaminación viene a dar aquí, a este lago. Entonces, yo pienso que si no se cuida, yo pienso que va a estar más contaminado que ahorita. Ojalá y se llenara más, se lo conservaran, pues trataran. Que según dicen, sí están tratando de mantenerlo al 100%, aunque no se ha podido. Depende del temporal, de la lluvia, todo depende. Si llueve mucho, a lo mejor sí se llena. Si no hacemos nada, tanto ustedes como nosotros, más bien ustedes porque son los que van a heredar esto, esto se acaba. Todo es la ley de la vida, se nace, se crece, se reproduce y muere. Si no reclamamos lo que es nuestro, esto se acaba. Para las personas que viven a sus orillas, el lago lo es todo. Forma parte de su cultura y tradiciones. Les provee de agua y alimento. Sin embargo, en tiempos recientes, Chapala ha perdido esa magnificencia y brillo que históricamente lo caracteriza debido a la contaminación, sobreexplotación de sus recursos, desviación de su cauce y malas políticas gubernamentales. El futuro del lago es incierto. Y el futuro de su gente también.